¿Cómo se hace cuando algo se deja de recibir un ingreso con que se reemplaza? Porque lo contrario lo que genera es un desfinanciamiento del sector público, que luego trae aparejado otro tipo de consecuencias, que pueden ser más graves para los propios trabajadores que el hecho de que no le ajusten el mínimo imponible. Entonces lo que hace falta aquí es discutir de qué manera se amplía la base impositiva, de manera que ciertos beneficios que se le puedan dar a determinados sectores de la sociedad sean reemplazados por impuestos que otros sectores tengan que pagar. Yo sería partidario de subir el mínimo imponible, sería partidario de ampliar las escalas y también sería partidario de tener una progresión más agresiva, incluso que el 35%, para las escalas más altas de ingresos, por ejemplo. Yo sería partidario de que, de una vez por todas, discutiéramos el tema del gravamen de la renta financiera, que cuando uno dice gravamen de la renta financiera, que sea la gente que no estamos hablando de cobrarle impuesto al tenedor de un plazo fijo, que es el ahorro de personal o de la familia, sino realmente gravar la tenencia de títulos, acciones, todo lo que implica el concepto de gravar la renta financiera.